Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy dispuestos a hablar de economía y de universidad a partes iguales, lo vamos a intentar, pero vamos a analizar toda esta situación académica y también económica, porque son muchas cuestiones las que nos preocupan y las que merecen un análisis experto, como el de la persona que nos acompaña ya aquí en nuestros estudios. Saludamos a don Ángel Tejada, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aquí en el campus de Albacete. Buen día, bienvenido. Hola, pues como siempre un placer estar aquí con vosotros. Ya con el curso arrancadito, ¿no? Un mes y pico de clases. Sí, ya llevamos desde... cada vez empezamos ¿no? antes. Yo me acuerdo cuando era estudiante que hasta... pues ahora, hasta después del Pilar no empezábamos las clases. Ya, yo vivía mucho de eso y ahora, pues a principios de septiembre, en feria incluso, empezamos ya la docencia. Por lo tanto, sí, sí, ya llevamos una velocidad de crucero en el campus de Albacete. Ahora vamos a hablar de eso con detenimiento, pero antes, como experto en economía, no me resisto a preguntarle su opinión acerca de todo este asunto que ha copado las últimas portadas y sigue ocupando muchos minutos informativos en nuestro país, como es este escándalo de las tarjetas opacas, las tarjetas black. ¿Cómo es posible que durante tantos años se estuviese produciendo esto y que no se haya sabido hasta ahora, mientras España se estaba empobreciendo, como lo está haciendo? Vamos a ver, es una vergüenza con mayúsculas la situación que se estaba permitiendo, como tú dices, cuando la situación económica de España era la que era, cuando además a esas entidades, o en este caso a esta entidad que lo estaba haciendo, la hemos tenido que rescatar con dinero público. Y en el trasfondo de todo ese proceso nos enteramos ahora de la situación que determinados directivos tenían como estatus en la caja. Eso no hay nadie que pueda defender eso. A mí me parece bien que los partidos políticos ahora decidan que van a empezar el expediente de expulsión de aquellos afiliados que estaban en esa situación y que han hecho un uso que no es fraudulento en el uso, sí en la gestión posterior, pero un uso bastante poco recomendable de esas tarjetas, que yo entiendo que jamás deberían de haber existido. Y bueno, ahora parece que nos estamos dando cuenta de que eso existe y exigimos responsabilidades, pero eso lo hemos mantenido todos. Ahí, si cogemos el listado de actores en esta película, tenemos de todos los partidos, de los sindicatos, 86 es de la personas. Universidad, es decir, es una vergüenza con mayúsculas. Una vergüenza que la entidad permita ese procedimiento y una vergüenza para todos aquellos que lo han usado, que hambre creo que no pasaban. Ya tienen unos sueldos más que millonarios. Y aún así, pues nos estamos encontrando con situaciones absolutamente, no sé, es que no sé ni cómo denominarlas, de pagarse las vacaciones con cargo a ese tipo de tarjetas. Esos son gastos de representación. Entonces, ¿que la entidad a sus consejeros le da eso? Bueno, perfecto, cada empresa privada hace lo que quiere. Luego tenemos un problema de que la hemos rescatado, pero bueno, cada empresa privada hace lo que quiere. Pero eso no son gastos de representación. Por lo tanto, hay un fraude fiscal detrás. Ni esa empresa ha llevado a cabo el proceso de retenciones como rentas en especie que le estaba pagando a esos consejeros, ni ellos han tributado el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, estamos hablando de, aparte de una falta de ética absoluta, de una necesidad de que la agencia tributaria inspeccione el proceso. Comentaba que no es fraudulento en absoluto, pero ¿por qué se tienen que seguir dando este tipo de situaciones? ¿Qué hay que hacer, qué hay que cambiar para que esto no pueda seguir pasando, para que sea un fraude y que haya consecuencias? Porque aquí parece que nunca pasa nada, pero esto tiene que castigarse. Si no, este país ya llega a un momento que la situación de la ciudadanía a pie, como somos todos nosotros, estamos hartos de las prebendas que algunos se otorgan y que paralelamente a esas prebendas hay gente que está pasando hambre. Que hay gente que no tiene para vivir, que hay gente que no tiene ni un sueldo para poder mantener a sus hijos, que hay gente que no puede comprar los libros porque no tiene para pagarlos, que hay gente que hace poco era noticia de que se había vuelto a incrementar los fallecimientos como consecuencia de problemas cardíacos, que hay gente que después de los procesos de un infarto, de que tenga que poner un externo, de lo que sea, pues le está pidiendo al cardiólogo que por favor le priorice la medicación que le está dando porque no se la puede comprar. Y que tiene que ver de todo eso que le han mandado, qué se puede comer o qué se puede comprar, qué se puede tomar y qué no. Entonces, en esa situación que es la real que estamos viviendo, las prebendas que algunos tienen, indudablemente eso hay que cortarlo de forma radical. De forma radical, si no, el sistema este democrático que tenemos no sé muy bien hacia dónde va a ir. Porque no nos sentimos, los ciudadanos a pie no nos sentimos representados ahora mismo por nuestros gobernantes. Por ninguno, ni por un partido ni por el otro. Aquí no se trata de que hagamos
crítica exclusivamente a un tipo de gobierno. No, no, en general vemos que todos los partidos políticos están implicados en procesos de escándalo absoluto y que la ciudadanía está harta de eso. Ayer teníamos oportunidad de conversar con el presidente de la patronal regional, con don Ángel Nicolás, sobre este tema de las tarjetas opacas. Derivaba otro asunto, decía que el Banco de España parece estar muy pendiente de exigir unas condiciones durísimas a las entidades financieras para que éstas concedan créditos a las pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha y de toda España, pero que luego se despista un poco más a la hora de vigilar que no sucedan ese tipo de cosas como lo de las tarjetas. ¿Esa es la realidad? Sí, esa es la realidad. Lo que pasa es que técnicamente el funcionamiento, cuando un sistema de control funciona, tanto interno como externo, aparece a través de técnica de muestreo y en función de los importes de las operaciones, pues entran en un cajón que tiene que ser investigado o no lo entra. Si bien es cierto que en el conjunto del uso de todos los años de las tarjetas el importe es elevado, anualmente no lo es. Como no lo es, probablemente en esa técnica de muestreo no entre la necesidad de investigar ese tipo de operaciones porque no son las representativas de esa entidad. Y solo se investigarían de forma casual porque toque estadísticamente que toque investigar no sé qué tipo de partidas. Uh-huh. Eso implica pues, que haya agujeros que en principio esos agujeros a través del sistema de control interno de las propias entidades, de las propias empresas, deberían de estar controlados. El problema también radica es que el sistema de control interno de las entidades, ¿para dónde estaba mirando? Porque el sistema de control interno debería de prevenir esto. No se tomó ninguna decisión porque no se vio, porque no se quiso ver, porque los controladores internos tenían restringido el acceso a determinado tipo de información. No tengo información, no lo sé, pero todo eso que podría haber pasado hace que haya lagunas en ese sistema de control y al final los ciudadanos no entendamos, aunque técnicamente sepamos cómo funciona el proceso, no entendamos qué es lo que está pasando. No entendemos cómo eso se le puede curar al Banco de España. No entendemos cómo en un cajón desastre que parece que iban todos estos cargos, eso no está investigado no por muestreo, sino al 100%, uh-huh. Porque es ahí donde se pueden meter las... Bueno, o sea, enmascarar determinado tipo de operaciones. Llama la atención que de manera voluntaria al día siguiente de conocerse esta situación no se hayan producido dimisiones de todos los protagonistas. ¿Pero es que en este país dimite alguien? No, pero ya ante una o sea, cosa... Dentro del contexto general de este país, que no dimite nadie, no me llama especialmente la atención que no hayan dimitido. ¿Que me parece vergonzoso que no se haya dimitido? Indudablemente, me parece una vergüenza. Pero no me llama la atención, no sé por qué... me imagino que esto tiene que cambiar, pero parece que nos estamos acostumbrando que aquí tenemos una situación de esta semana pasada en problema sanitario, que aquí no dimite nadie en este país. Nadie, ni tampoco los cesan. Por lo tanto, bueno, que no hayan dimitido, pues han ido dimitiendo algunos por cuenta gotas, pero es que tendrían que estar no dimitidos, sino cesados inmediatamente de sus puestos. Uh-huh. Vamos a comenzar a hablar de universidad, después comentaremos alguna otra cuestión de índole económico. Me decía que ya ha arrancado, que se ha palpado ya lo que es el inicio del curso escolar. ¿Con qué ambiente se ha dado la bienvenida a este 2014-2015? Bueno, pues desde el punto de vista de lo que es la ilusión por llevar a cabo los proyectos, pues la misma de siempre. Nosotros cerramos el año muy bien. El año pasado fuimos la primera facultad de todo el Estado español que consiguió la acreditación de una de las titulaciones, que es el grado en Economía. No sé si lo sabéis, pero en principio con la reforma que se produjo con el proceso que se llama o que se conoce como Bolonia, ya dejó de ser el Ministerio de Educación el que proponía los títulos universitarios que se podían ofertar en este país y fueron las propias universidades, o pasaban a ser las universidades, las que ofertaban su propio catálogo de titulaciones. Ese catálogo de titulaciones tiene que pasar un proceso. Una revisión, ¿no? Un proceso inicial en el que te conceden la posibilidad de que tú como universidad puedas ofertar esa titulación, pero estás sometido, como si dijésemos, a auditorías periódicas. Auditorías periódicas que, si no las pasas, provoca el cierre de esa titulación, ¿vale? Entonces, el primer proceso de todas las titulaciones de todo el ámbito que se produjo, además en un plan piloto porque todavía no estaba establecido, fue el año pasado. Y ahí pues, la Universidad de Castilla-La Mancha decidió que entre algún otro título fuese el grado de Economía el que formase parte de ese proyecto. Y fuimos el único, o el primero, de los todos los grados de Economía de toda España que pasó ese proceso y lo pasamos con una nota bastante adecuada y por lo tanto bueno, pues estamos contentos. Más allá de eso, pues la situación de la universidad para mí no ha cambiado mucho respecto a la...
situación que llevamos arrastrando durante ya muchos años. Es decir, la situación presupuestaria de la universidad, bueno, pues ahora quizás nos echemos menos las manos a la cabeza porque podemos cobrar las nóminas, que si eso es suficiente para no escandalizarse, pues vale, podemos cobrar las nóminas, pero más allá de eso, la situación presupuestaria de la universidad requiere un análisis importante por parte de la propia universidad y por parte de la comunidad autónoma. Hay un acuerdo ahora de sostenimiento, de mantenimiento de la actividad universitaria, pero desde el punto de vista mío, a unos niveles que están muy lejos de lo que podrían ser ya no ideales, sino recomendables. De eso quería hablar, porque precisamente el curso se cerraba con esa noticia, la presentación de ese plan de fortalecimiento institucional 2014-2015. Eran 29 millones y medio de euros que presentaba el rector, pues justo antes de que se acabase el curso, de que se cerrase por agosto. Miguel Ángel Collado pues hablaba de esas 40 actuaciones que se iban a agrupar en 5 ejes principales, que van a ser la docencia, la investigación, los servicios, el campus y las infraestructuras. Además, una cuantía muy importante, 7.440.000 euros destinados a investigación, que es un ámbito que él mismo reconocía pues que se ha visto muy mermado en estos últimos años. El sentido era un poco potenciar la universidad y hacerla más competitiva para ponerla en mejores situaciones en los rankings a nivel nacional e internacional. 2014-2015 se supone que ya a estas alturas tendría que haberse visto algún fruto de estos 29 millones y medio de euros. Le pregunto, ¿se ha visto? ¿Se está viendo? Vamos a ver, más allá de la composición del presupuesto de la universidad, tenemos que ver el global del presupuesto y cuánto cambia ese presupuesto respecto a los presupuestos anteriores. Por lo tanto, lo que estamos haciendo bajo un criterio de una dirección de la universidad que aprueba el Consejo de Gobierno, del que yo formo parte, además, bueno, pues se decide un criterio de asignar lo que tenemos. No significa que tengamos mucho más de lo que teníamos, simplemente se da una reorientación a lo que ya tenemos. Si en vez de tener 100 tengo 105, pues mejor que tener 95, pero si me hacen falta 150 estoy muy lejos todavía de fortalecer nada. ¿Que mejor 105 que 95? Indudablemente, pero nos queda mucho. Ahora, dentro de eso, bueno, pues la universidad, Consejo del equipo de gobierno de la universidad, pues tomó la decisión de establecer una serie de guías, una serie de ejes para fortalecerlo dentro de las limitaciones que tiene, y todavía es pronto para ver los efectos. Los efectos van a ser, en mi modesta opinión, bastante limitados, porque el esfuerzo es el que es y no es el que debería de ser. No es porque tampoco porque el rector no quiera, sino porque bueno, las limitaciones presupuestarias son las que son. Pero era llamativo que en esa rueda de prensa en la que se exponía este plan y en el que se hablaba también de los presupuestos que se habían aprobado para el curso, Miguel Ángel Collado pues fue muy tajante al asegurar que la Universidad de Castilla-La Mancha a día de hoy estaba saneada y que tras unos años muy complicados, pues que todo como que ya estaba en su sitio. Vamos a ver, sí es cierto que la universidad está saneada, sí que es cierto que volvemos a hacer frente a los pagos en plazos más que razonables. Yo creo que la universidad en su momento era la institución pública que mejor pagaba en toda la comunidad autónoma. Nosotros hacíamos pagos todos los martes y todos los viernes de la semana, por lo tanto, como mucho, estábamos retrasando una semana, semana y pico los pagos a nuestros proveedores. Eso se alargó y ahora, bueno, se está corrigiendo. Pero estamos saneados dentro del nivel de subsistencia que tenemos. Es decir, estamos saneados, ¿no? Bien, pero con lo justo, muy justo. Es decir, estamos saneados, pero le estamos pidiendo al profesor universitario, no a la universidad, sino al sistema en su conjunto, una serie de hechos, una serie de incentivos, una serie de méritos que no nos tenemos que pagar en nuestro bolsillo. Que yo para investigar me lo tengo que pagar en mi bolsillo. Que yo para ir a un congreso me lo tengo que pagar en mi bolsillo. Que yo para ir a hacer una estancia me la tengo que pagar en mi bolsillo. Porque la capacidad que tiene ahora mismo la universidad de poder pagarme eso es muy mínima. Por lo tanto, bien, estamos saneados, pero podemos hacer bastante pocas cosas respecto a lo que yo entiendo que la universidad debería de hacer. Y de hecho, el papel que la universidad tiene en la sociedad creo que se ha visto bastante mermado. De todo lo que ha hecho que ese papel se haya visto mermado, de todo lo que se ha quedado en el camino, ¿con qué se queda Ángel Tejada como más importante o más trascendental a la hora de recuperar cuanto antes? Pues lo que más me importa a mí, y tiene un trasfondo presupuestario detrás, pero también de estrategia, y no es un problema de la Universidad de Castilla-La Mancha, que también, sino un problema del sistema universitario español, es cómo nos percibe la sociedad a la cual le tenemos que prestar los servicios porque es la que nos paga.
Porque no nos olvidemos que nosotros somos universidades privadas, pero en mi caso concreto, desde mi punto de vista, hablo desde la universidad pública, somos instituciones que nos pagan o que tenemos una financiación a través de los impuestos que pagan los ciudadanos y una mínima parte a través de las tasas que paga el estudiante universitario. Por lo tanto, le tenemos que rendir cuentas a esa sociedad que nos está manteniendo. La sociedad que nos está manteniendo no ve a la universidad, no repito a la de Castilla-La Mancha, sino a la universidad en su conjunto, como una institución que ahora mismo esté cubriendo las necesidades de las empresas, cubriendo las necesidades de las instituciones, no nos perciben realmente así. Además, con el deterioro que se ha producido desde el punto de vista presupuestario, los objetivos que se habían establecido en su momento respecto a la implicación en el Plan Bolonia están muy lejos, pero muy lejos de ser lo que pretendíamos ser. Por lo tanto, también hay un problema, en muchos casos, de volver a tener masificaciones de aulas, poder hacer muchas menos cosas de las que se podían hacer y, por lo tanto, la calidad de docencia respecto a lo que en mi punto, desde mi punto de vista podría ser, pues no es. No es que sea mala, pero podría ser mucho mejor de lo que es y la sociedad sí nos lo está demandando. Por lo tanto, yo creo que los esfuerzos que tendríamos que hacer es volver a ser lo que en algún momento llegamos a ser y un referente para la sociedad, sobre todo en Castilla-La Mancha, en el que entiendo que la Universidad de Castilla-La Mancha ha jugado un papel bastante importante en el desarrollo económico, en la integración de la región. Creo que eso es lo que deberíamos de ser. Y conforme está montado el sistema, creo que eso está muy difícil de conseguir. Los incentivos para el universitario profesional, para el profesor, de implicarse con la sociedad, son bastante nulos. Y hay que ser consciente de que al final uno lo que está intentando es satisfacer su necesidad de llevarte un sueldo a tu casa. No nos olvidemos que a mí me puede gustar la docencia, me puede gustar la investigación, pero yo trabajo porque me pagan. Si no me pagasen, pues me dedicaría a subir en bici, irme a la playa o a pescar o a lo que me diese la gana. En este caso, yo trabajo, como todos los trabajadores, porque tengo un sueldo. Si ese sueldo no da para poder hacer frente a todas las exigencias que ese puesto de trabajo me está conllevando, pues tenemos un desequilibrio. O sea, yo tengo que poner dinero para trabajar y otros tienen tarjetas negras para no sé muy bien para qué. Entonces, bueno, pues ahí todo eso se tiene que resolver y se tiene que modificar para que el sistema universitario vuelva a engranar y vuelva a prestar el servicio que entiendo que tiene que prestar. Y detrás de todo eso hay un problema presupuestario, indudablemente. Esto de hacer lo mismo que hacíamos antes con menos dinero, pues hombre, éramos malos, me imagino, algo. Pero tan malos no. Por lo tanto, podríamos ser más eficientes de los que éramos, sí, como todos, como todas las empresas, como todas las administraciones, pero con los recortes que hemos sufrido, mantener el nivel de prestación de servicios y mantener la integración de las universidades en la sociedad es absolutamente inviable. Pero diga quien lo diga. Ha mencionado, y lleva razón, esa distorsión de la manera en la que la sociedad mira a la universidad y a las posibilidades que puede suponer la universidad a la sociedad a nivel de empresas, de investigación, de trabajos que se le puedan encomendar. Antes era muy, muy presente en comparación a lo que hay ahora. Pero concretamente, ¿cómo ha cambiado la forma de mirar la universidad por parte de los alumnos? Ellos también han sufrido en los últimos años muchas de las consecuencias de los cambios que se han ido produciendo, pues a nivel de tasas, de pérdida de servicios también, de prestaciones o de comodidades a la hora de ir a clase. Imagino que, no sé si se han acostumbrado, si hay un poco de pasividad, si por el contrario están dispuestos a seguir un poco en la brecha para que esto deje de suceder cuanto antes. ¿Cómo es la situación por su parte? Vamos a ver, la situación que hay en la universidad, yo entiendo que es una situación, desde todo punto de vista, muy pasiva. Que no quede que esto como que el decano de la Facultad de Económica está llamando a la revolución en las aulas y a levantarse. No. Pero la situación de la universidad es pasiva. O sea, con la que está cayendo en este país, la universidad no se oye. Los universitarios profesores no nos oímos. Los universitarios alumnos tampoco se oyen. Que no implica esto que haya que hacer huelga, manifestaciones, romper nada, que no estoy hablando de eso. Digo que tenemos que tener un espíritu crítico que no lo estamos teniendo. Eso implica que nos estamos acostumbrando a situaciones que son absolutamente insostenibles, que yo me imagino que en algún momento tienen que estallar porque la sociedad está muy cansada, pero que al final nos estamos acostumbrando a esta situación, una situación desesperada para muchas familias. La gente no tiene para pagar las tasas universitarias, la gente no tiene para poder pagar sus libros, la gente no tiene para poder pagarse las becas o parte de las no becas que tenían para poder hacer estancias en el extranjero. Todo eso se resiente porque la universidad no puede pagarlo, porque la Junta de Comunidades no puede pagarlo o no lo paga, y eso implica
bueno, pues que la calidad del servicio que se le presta al estudiante pues se ve minorada. El mínimo de calidad pues sí que lo mantenemos porque el esfuerzo del profesorado y del personal de administración de servicios que hay en la universidad, en las universidades, es brutal y la gente se cree su trabajo y hace un esfuerzo personal, más allá de profesional, para que la cosa siga en pie. Pero entiendo que una institución no se puede mantener exclusivamente por el esfuerzo personal de los trabajadores que la componen. Que ese esfuerzo personal es necesario, sí, pero hace falta algo más. Entonces los estudiantes pues lo están viendo, ya no tanto en cuanto a la prestación de servicios, que sí que es negativa en algunos casos, sino en, bueno, pues si vemos la evolución de los presupuestos, vemos que las tasas, y eso que la Universidad de Castilla-La Mancha, por decisión de la Junta de Comunidades, obviamente, está muy limitada en el incremento de tasas. Si nos vamos a otras universidades, ha sido brutal. En nuestro caso está mucho más sostenida. El esfuerzo que ha hecho ahí la Junta de Comunidades para no subir las tasas ha sido mucho mayor que han hecho otras comunidades autónomas, pero aún así han subido. Hemos subido tasas, hemos subido coste que el alumno tiene que satisfacer por la prestación de servicios que se hacen en el ámbito universitario, y eso a la vez lo hemos acompañado con una pérdida de renta a disposición del alumno. Por lo tanto, si le estamos exigiendo más esfuerzo y a la vez él tiene menos para poder gastar, pues cada vez el gap que se establece es mayor y por lo tanto, bueno, pues el sistema universitario pues está perdiendo alumnos. No es tanto el caso de Castilla-La Mancha, que estamos manteniendo un nivel de alumnos más que aceptable, pero a nivel global el sistema universitario pues sí que se ve perjudicado. Y no tanto a lo mejor por el esfuerzo sobrehumano que están haciendo muchas familias. Queda poco para las nuevas elecciones a rector de la universidad. No sé si vaticina unos meses con movimiento al respecto, si va a haber sorpresas a nivel de candidaturas o si todo va a estar más o menos. Sí, el año tranquilo. 2015 es absolutamente apasionante. Loco. Tenemos elecciones provinciales, tenemos elecciones autonómicas, tenemos elecciones nacionales y en el caso concreto nuestro tenemos elecciones también a nivel del rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los años electorales parece que todo lo anterior se olvida y todo es bueno y hay promesas y hay caramelos que se van otorgando y demás. A nivel de la universidad obviamente no hay campaña todavía, ni nadie se postula, ni siquiera actúa el rector para ver si es candidato o deja de ser candidato. No sé, me imagino que sí, porque aparte es razonable y es sano desde el punto de vista democrático que haya más candidatos. Llevamos ya varias elecciones a rector en las que no ha sido candidato único. Bueno, eso es bueno para la institución, ¿la situación? Pero ahora mismo ni siquiera se filtran nombres de quién podría ser candidato a rector de esta universidad. En su opinión personal, ¿la situación es interesante para proponerse o presentarse como candidato o más bien para, bueno, esto que lo cape quien pueda y cuando pase el pues temporal claro, ya se pues vea? Ahí depende de la capacidad profesional de que dé el paso adelante. O sea, si yo como candidato a algo solamente voy a ser candidato cuando me vengan bien dadas, pues mi capacidad profesional es bastante nula y por lo tanto me tengo que retirar. Si yo tengo la capacidad como profesional de, viniendo torcidas, aún así dar el paso adelante, para mí todos mis respetos de todos aquellos candidatos que se presenten ante una situación como la que hay para poder intentar, bajo su prisma, equivocado o no, sacar adelante pues, esta situación. Por lo tanto, no es un caramelo. Desde luego, presentarse ahora mismo a unas elecciones a nada no es un caramelo. Pero alguien lo tiene que hacer y yo prefiero que sea alguien preparado antes que alguien que no lo sea. Volvemos al ámbito económico a nivel social, por así decirlo, para concluir. Se nos repite mucho últimamente aquello de que está mejorando la economía, que la situación poco a poco va arrancando, en términos macroeconómicos, que después va a ir llegando a las familias, tal. ¿Qué tiene que pasar? La gente quiere saber cuándo la macroeconomía se va a traducir a la microeconomía, al día a día, a las familias, a las empresas. ¿Qué tiene que ocurrir? Vamos a ver. No es del todo cierto que a nivel macroeconómico estemos mejorando. Ni siquiera eso es verdad, ¿no? No es que no sea verdad, es que no es del todo cierto. Cogemos las previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional últimamente y augura que o se cambian las políticas o Europa otra vez entrará en una recesión importante. Sí, y eso lo acompañamos con noticias que a la vez dicen que vamos a crecer en España un 2%. No sé cómo se come una noticia y la contraria. Yo soy economista, no soy muy dado a las previsiones porque ni me gustan y creo que, bueno, fallan mucho, aparte tampoco es mi especialidad, por lo tanto estoy muy mediatizado en esa opinión, pero lo que no puede ser es que la sociedad que no entiende de economía se levante cada día con unas previsiones distintas y que cambiamos cada 3 meses, porque eso no da seguridad ninguna.
Porque eso implica que no, o las previsiones que se hacen son interesadas, que no lo digo, ¿eh? O las previsiones que se hacen, bueno, pues dependen de tantos factores externos que al final no las controlas. Y creo que en el caso de la economía, que es una ciencia social, que depende de las personas, las previsiones que hacemos en un laboratorio no es un laboratorio controlado como cualquier otra ciencia médica, por ejemplo. Aquí no tenemos el control de las personas y, por lo tanto, las previsiones que se hacen no necesariamente se cumplen. Yo, más allá de eso, y aun asumiendo, que me cuesta, asumiendo que la situación se esté recuperando, yo creo que se ha estabilizado. Y bueno, puedo estar de acuerdo que se ha estabilizado. De ahí a que se esté recuperando, pues no, primero no estoy de acuerdo. Y segundo, quien dice eso tiene que salir a la calle y ver cómo está la calle. Y ver cómo está Médicos Sin Fronteras, cuando hace las cosas y las hace sin nada, o ver cómo está la Cruz Roja, o ver cómo está Cáritas, o ver las colas que se hacen en los comedores públicos para poder darle de comer a alguien, o cuando tenemos que abrir los colegios en verano para que los críos puedan llevarse una comida al día a su boca. Si eso está recuperándose, estamos en una sociedad bastante diferente en el concepto de lo que entiendo yo como sociedad. Por lo tanto, sí que es cierto que se ha estabilizado, no es cierto que eso esté llegando a la sociedad y, por desgracia, creo que a corto plazo tampoco va a llegar a la sociedad rápidamente. Entre otras cosas porque no sé qué se está haciendo para que la situación cambie. Hemos tomado decisiones que pretendían con la austeridad reducir el déficit público. ¿Se ha reducido el déficit público? Si estoy tomando decisiones para reducir el déficit público y el déficit público todavía es mayor, y aún encima, el coste financiero de ese déficit es brutal, que se ha reducido, indudablemente, que se ha bajado la prima de riesgo, indudablemente, que eso de, hay que reconocer mérito a quien haya que reconocérselo, indudablemente. Pero de ahí a decir que estamos bien va un abismo importante que creo que la sociedad, cuando está oyendo esos mensajes, todavía tiene más desafección con los políticos, porque te están vendiendo una realidad que tú en tu casa, que en tu barrio, no la ves. No la ves, no estás viendo a la gente así, por lo tanto, al final la gente dice, ¿qué me estás contando? En breve vamos a empezar a funcionar con esas novedades en materia fiscal que se han anunciado por parte del Gobierno nacional y regional. Por ejemplo, lo de no pagar IRPF en determinados tramos, etcétera. Ellos lo han propuesto y persiguen el objetivo final de la creación de empleo a través, sobre todo, de que la gente, dicen, tenga más dinero en los bolsillos que gastar, con el que dinamizar el consumo y a su vez la economía, así generando más puestos de trabajo. Sin embargo, hay mucha gente con la que estamos conversando que nos dice que el dinero que va a quedar en los bolsillos por parte de esas ventajas fiscales va a ser mínimo para muchos de ellos, teniendo en cuenta los salarios que se están pagando, y que la única solución para que aquí la situación remonte y la gente consuma de verdad es que se aumente el nivel salarial en nuestro país. ¿Usted qué opina? Vamos a ver. La reforma fiscal, no vamos a entrar a profundizar en ella, pero indudablemente toda reforma fiscal que implique una menor presión fiscal a las clases medias, que son las que están manteniendo el nivel de demanda en este país y que son las que más se han visto perjudicadas por el efecto de la crisis durante estos años, pues bienvenido sea. Indudablemente, cuanto mayor dinero disponible, mayor renta disponible haya en los bolsillos de las familias, más dinamismo va a haber en esa, en ese consumo que es necesario un poco para mantener o intentar mantener un determinado nivel de crecimiento de una economía. Pero dicho lo dicho, eso como objetivo está bien, pero el efecto fiscal que va a tener en los bolsillos la reforma que se ha producido, pues no va a ser significativo, no va a ser significativo, entiendo yo, para poder impulsar la economía en las necesidades que tiene de impulso esa economía. Pero paralelamente tenemos que decir que yo no puedo hacer una reforma fiscal exclusivamente en eso, desde ese punto de vista. Yo entiendo que las empresas pues tengan una necesidad de menor impuesto para poder, bueno, pues tener igualmente una mayor liquidez en sus arcas y poder dinamizar sus movimientos. Pero es que hay empresas que la reforma fiscal debería gravarlas más, porque los tipos efectivos que están pagando están a años luz de lo que está pagando una pyme. Por lo tanto, le estamos exigiendo a las pymes y estamos exigiendo a las clases medias
como rentas de asalariadas, un esfuerzo que no se lo estamos exigiendo a otros. Por lo tanto, creo que la reforma fiscal, bienvenida sea en ese sentido, bienvenida sea en apoyar a las pymes para que tengan menor presión fiscal y por lo tanto puedan tener más dinamismo, ya que la capacidad de acceder al crédito está muy limitada, pero eso tiene que ir acompañado con una reforma que permita tener más ingresos por otro sitio. Porque si no, el dinamismo que va a generar esa reforma fiscal en la economía, no, entiendo yo, que quizás estoy equivocado, no va a ser suficiente para poder generar los ingresos al Estado para mantener ese nivel de ingreso que le hace falta para mantener la estabilidad presupuestaria. Por lo tanto, si yo estoy dejando de reconocer o de recaudar ingresos y no soy capaz con las medidas de que esos ingresos se mantengan, la otra pata de la ecuación son los gastos. Si yo no tengo ingresos, tengo que reducir gastos. Por lo tanto, las políticas fiscales que hacemos, bueno, pues tienen que estar muy, muy pensadas y tienen que tener en cuenta muchas más variables que las que entiendo yo que están puestas encima de la mesa. ¿Y sobre el nivel salarial? ¿El nivel salarial? Pues el nivel salarial es una situación que indudablemente, volvemos a lo mismo, el salario tiene que ser una cosa que a ti te incentive para poder trabajar, debe ser un elemento incentivador para poder trabajar, si no, estás en el trabajo simplemente porque necesitas comer. Y los niveles salariales que se están estableciendo ahora mismo en este país, en muchos casos, son absolutamente denigrantes. Es decir, no se puede trabajar por los sueldos que se están pagando. ¿Que eso es necesario? Yo entiendo que no. Yo, en esta casa ya lo he dicho algunas veces, si la política de este país es que a través de la reducción de sueldos ganamos en competitividad, no sabemos lo que estamos haciendo. Si a través de la reducción de sueldos nos tenemos que poner a nivel de, ¿dónde? ¿De China? ¿De Asia? ¿De Turquía? ¿De dónde nos ponemos? ¿Somos capaces de aguantar esos niveles salariales para poder competir en el mercado a los precios que compiten ellos? Yo creo que eso es absolutamente absurdo plantear esas políticas. Por lo tanto, los salarios tienen que mantenerse en unos niveles adecuados a la calidad del servicio que España debe de prestar y no sé si lo estamos prestando. Sí que es cierto que muchas empresas están pasando situaciones muy críticas que van acompañadas indudablemente en una reducción de gastos, en este caso de una parte de los gastos que son los salarios. Y eso nadie puede decir lo contrario porque no se puede pagar. Pero eso no es la situación general de muchas empresas y eso se está utilizando en muchas ocasiones la excusa de la situación de la economía para darle un tijeretazo a una parte de mis costes y que eso tiene una retribución o tiene un efecto necesariamente positivo en mi rentabilidad. Casos concretos que estamos viendo en la televisión en los últimos días. ¿Es necesario reducir los sueldos de los trabajadores de Bankia cuando por otros sitios se estaban llevando a expuertas los millones? No sé. Creo que no es compatible una cosa con la otra. Por lo tanto, indudablemente hay que buscar una flexibilidad y eso es necesario y los sueldos en muchas ocasiones tienen que estar adaptados a la capacidad que el empresario tiene de pagar esos sueldos y en este caso los representantes sindicales tendrían que tener un papel fundamental en la gestión de esa negociación con la propia empresa, pero en muchas ocasiones no podemos mantener esa excusa para poder reducir los salarios y mucho menos determinar como política empresarial de este país que nuestra competitividad pasa por reducción de sueldos. Si esa es nuestra política, creo que estamos en un grave error. Ángel Tejada, un placer, como siempre, esa visión pedagógica de la realidad social económica del país y también del ámbito universitario que más nos toca aquí de cerca, en Albacete. Muchísima fuerza para este intenso año 2015 que se vaticina también en el ámbito de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pues nada, se hará lo que se pueda y como siempre un placer estar aquí contigo. Iremos comentando muchas cuestiones antes, seguro. Cuando quieras. Don Ángel Tejada, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus aquí en Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha, nos ha hecho pues una panorámica bastante exhaustiva de muchas de las cuestiones que nos están importando ahora, especialmente en materia económica, y también de cómo ha arrancado este curso académico 2014-2015 en el ámbito universitario de Castilla-La Mancha. Ya saben que pueden volver a ver esta entrevista cuantas veces quieran o enfocarse en la parte que les haya interesado más a través de nuestra página web www.lacerca.com y en el apartado de encuentros digitales estamos ahí con esta conversación con Ángel Tejada. Un saludo.